¿Qué tal, mis bellas amigas? El día de hoy les voy a enseñar a realizar esta bella hojita. No sé si recuerden que subí un video de cómo vamos a cortar un juego de baño. Les subí el paso a paso y también el video de cómo lo vamos a armar. Bueno, pues este juego de baño en azul rey yo lo voy a pintar. Para empezar ahorita, aquí yo ya tengo terminada mi campana, mi nochebuena y unas hojas. Ahorita para empezar les voy a enseñar a hacer una hoja, ¿vale? Bueno. Aquí están unas hojas y aquí está una nochebuena. Para empezar a trabajar nuestra labor, vamos a ocupar colores metálicos. No importa qué marca de pintura ustedes apliquen. Hay esta marca que es Folk Art. Hay esta que es de borda líquido, es metálica. Y hay esta que es de Createx y también hay de Acrylex. Ustedes van a ocupar los colores que encuentren en donde viven. Y para esto vamos a ocupar dos tonos, verde lima y verde tornasol. Si ustedes no la consiguen, esta marca de pintura a mí me gusta mucho. Me pueden enviar un mensaje personal y yo con gusto se las envío hasta donde ustedes vivan, amigas. Solo pónganse en contacto conmigo a través de Facebook. Y ya yo les digo en cuanto salen y todo, ¿sale? Bueno, vamos a empezar a pintar esta hoja que está aquí junto de la campana. Todas las hojas las vamos a trabajar igual. Y vamos a ocupar un pincel del número 6. Voy a tomar suficiente pintura y la vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a aplicar pintura aquí, abundante, en todo el contorno. Ya que la tengo lista, las voy a deslizar hacia adentro jalando mis pinceladitas. Esta tela chupa un poquito, así que vamos a aplicar un poquito de pintura más. Y la vamos a ir jalando hacia adentro, toda la pintura, toda la que nos sobre, todo el excedente. Si ustedes quieren darle una mano, le pueden dar solo una. Si quieren ponerle dos manos de pintura, le pueden poner dos. Y es decisión de ustedes, ¿sale? Sin medito vamos a jalar toda la pintura hacia adentro. No se pierdan el video de cómo van a transferir sus diseños a la tela oscura, amigas. Para que sepan cómo y no hagan coraje, ¿sale? Si es que ustedes quieren trabajar con telas oscuras en esta Navidad. Recuerden que siempre les doy 3 o 4 opciones o a veces hasta más para que ustedes tengan de dónde escoger labores. Para que vayan haciendo. Para esto me refiero a las integrantes que tengo en el grupo en Facebook, amigas. Ya que ahí pues pongo labores cada mes, cada fin de mes, cada inicio de mes, pongo labores y mes con mes se entregan labores. Si ustedes quieren ser parte del grupo del grupo en Facebook, pueden enviar su solicitud. El grupo se llama Pintando y Creando con Connie. Ahí trabajamos todas y entregamos labores. Vamos a seguir haciendo todo esto en toda la hoja. Vean qué bonito tono va agarrando. Así se ve muy bien, pero a mí me parece que está muy pobre de color. Vean esta, la apliqué dos manos. Se ve muy bonita si ustedes nada más la quieren hacer así, pero para mí siento que está un poco pobre de color, entonces voy a aplicar más pintura ahorita que acabe esta otra mitad. Y llevando la pintura hasta adentro de mi hoja, sin miedito, ¿sale? Soltando su manita. Por cierto, le envío un saludo a mi amiga Maggie MJ, que ella es una de mis administradoras y amigas del grupo en Facebook también. A mi amiga Mari Chávez García, que también me ayuda en el grupo. Es una de mis amigas y administradoras. Les envío un saludo a ambas. Pues así vamos a trabajar toda la hojita.
Siempre jalando la pincelada hacia adentro. Así, como les digo, si ustedes la quieren dejar así, así la pueden dejar. Y si no, vamos a aplicar más pintura, amigas. Ahorita solamente estamos trabajando con el verde tornasol. Y vean que con otra mano de pintura ya queda mejor. Vean, ya queda un poco más marcado nuestro color. Sin miedo, hasta donde llegue nuestro pincel. Ya que tengo lista mi hojita, vean qué bonita se ve. Vamos a dar luz. Si ustedes no consiguen el verde lima, lo pueden hacer con amarillo limón, o amarillo claro, amarillo oscuro para dar luz, ¿sale? Yo aquí lo voy a hacer con verde lima. Y vamos a tomar verde lima para darle también luz a nuestra hoja, ya que así se ve un poco simple. Y vean cómo cambia y vamos a jalar nuestras pinceladitas hacia adentro. Solamente vamos a dar luz en algunas partes, aquí no, aquí sí le voy a dar luz. Al igual que en este extremo. Ya que la tengo realizada, voy a proceder a hacer sus nervaduras igual con el mismo verde lima. Si acaso ustedes quieren aplicarle glitter o glitter, lo pueden hacer, amigas. Pero como yo aquí ya apliqué glitter en la campana y en la Nochebuena, las hojas las estoy haciendo más sencillas para que luzca más la Nochebuena en las campanas. Y no se ve muy cargado de brillo. Pero si ustedes gustan, como les digo, pueden delinear alrededor de la hoja y también las nervaduras. En lugar de hacerlas con verde lima, las pueden hacer con glitter también. Igual, si no se acomodan a hacer sus nervaduras con el pincel, lo pueden hacer con su liner o su delineador. Ahí tengo lista ya nuestra hojita, amigas. Ven qué fácil y sencilla es de trabajar. Así vamos a hacer todas las hojitas. Esta también la vamos a trabajar de la misma manera que trabajamos la anterior. Es muy fácil, solo aplicando verde tornasol de arriba hacia abajo y jalando las pinceladitas hacia adentro, recuerden. Vamos a hacer una más. Aplicando abundante pintura. Si ustedes van a hacer esta labor, calmita, ánimo, todo sale. Es cuestión de paciencia. Yo sé que ustedes van a poder, son cosas sencillitas. Solamente no quiero que se me desesperen. Y no quiero que se me rindan, que digan, ay no, ya no me sale, lo voy a botar por allá. No. Si no me sale, lo voy a intentar otra vez, hasta que me salga. Yo sé que voy a poder. No me voy a rendir, la pintura no va a poder conmigo, yo tengo que poder con ella, así que yo sé que lo van a hacer y que les va a salir muy bonito. Yo creo en ustedes y ustedes deben de creer en ustedes mismas también y verán qué cosas tan lindas van a hacer. Nos tiene que salir. Ahí ya tengo mi hoja una vez más con verde tornasol.
Ya que la tengo lista, una vez más voy a dar luz con verde lima. ¿Dónde voy a dar la luz? Aquí la voy a dar porque aquí necesito que esta hoja se vea encima de la otra. Y voy a jalar hacia adentro la luz. Y en este extremo voy a dar luz aquí. Y la voy a deslizar hacia adentro. Y vean qué bella se está viendo esta hojita y nuestro juego de baño. Nos va a quedar muy bonito, van a ver. Si acaso ustedes no encuentran este manta bondeada azul rey, lo pueden hacer con cualquier tela azul rey. Y solamente compran acolchado y le ponen. No necesariamente, ni forzosamente tienen que conseguir la manta bondeada. Ustedes mismas pueden diseñar su juego de baño ayudándose del video que subí, del paso a paso de cómo cortarlo, y esta tela puede ser Tergal Stretch y ya nada más ustedes ponen el acolchado. Y si ustedes quieren que yo grabe un video de cómo van a armar un juego de baño con acolchado, déjenme sus comentarios y yo con gusto lo hago. Pero déjenme sus comentarios, si no, yo no sabré qué es lo que ustedes gustan o qué es lo que necesitan. Así déjenme en los comentarios y yo ya sabré. ¿Vale? Bueno, pues así nos va a quedar nuestra hojita, amigas. Espero que les haya gustado esta tutoría y espero también que la lleven a cabo y que les guste. Y si es así, no olviden darle me gusta o like. Y también no olviden suscribirse a mi canal para que día a día seamos más. Ya que casi vamos a hacer las 5,000 suscriptores. Y si somos 5,000 suscriptores antes de Navidad, yo les prometo que voy a empezar a subir videos de pirograbado para que esa Navidad llenen su casa de muchos trabajos. Así que ánimo, suscríbanse e inviten a sus amigas y amigos a que se suscriban. Y también si gustan pueden compartir los videos y añadirlos a sus favoritos. Y nos vemos muy pronto, amigas, que estén muy bien. Bye.